juega mucho. Bueno. Martín Castro, soy músico, compositor, autor, docente, investigador y bueno, vengo haciendo música folclórica desde los 3 años, ¿no? Hace 42 años. Soy de Mendoza, nací en provincia de Buenos Aires, en un lugar que se llama Balcarce, que está fuera de lo que es la capital. Y bueno, soy de Mendoza porque pocos al año y medio me fui a vivir a Mendoza con mi familia y bueno, de ahí bueno, tomé todo lo que es la música de la región de Cuyo, ¿no? Primero, principal, por estar haber estado en un pueblo, ¿no? Yo no viví en capital de Mendoza hasta hace poco, y un pueblo que se llama San Martín, una ciudad, un pequeño pueblo, y la localidad donde yo viví y vive mi familia hasta hoy es Alto Verde, que es una localidad que se fundó junto con el ferrocarril. Uno de los pueblos que uno va siguiendo la línea del ferrocarril y lo encuentra, ¿no? En esta localidad que se llama San Martín, Mendoza. Y sí, mi padre tocó 25 años con Antonio Tormo, que fue un gran cantautor y juglar del folclore argentino. Referenciado con, bueno, pertenece a la época anterior al boom de folclore. Y integró este solista Antonio Tormo, integró grupos como La Tropilla de Huachipampa, también era de Mendoza, nacido en Maipú, y bueno, eso me marcó mucho, ¿no? Creo que de ahí tomé todo el... Yo aprendí a tocar la guitarra por mi papá, básicamente. Bueno, estamos en un lugar que se llama Cosquín ahora grabando, ¿no? Y que tiene un festival emblemático de folclore argentino, el Festival Nacional de Folclore. Yo creo que pasó algo significativo en las regiones, no solo con la región cuyana, sino con todas las regiones, en especial la región cuyana, se encapsuló el folclore. Entonces, al encapsularse, al ser expulsado de la ciudad, porque cambió todo con la aparición del disco, se terminó el trabajo genuino para los músicos, que era la radio. La televisión absorbió muy poco de eso y fue cambiando. Entonces la música tendió a encapsularse. Eso explica un poco también la ausencia de la música de la región, de diferentes regiones, pasa al sur también. Eso por un lado, y después se hizo fuerte en sus lugares, ¿no? Entonces las provincias, como integran regiones, en la región cuyana está integrada por San Juan, Mendoza, San Luis, norte de Córdoba, una parte pequeña, y el sur de La Rioja. Entonces se quedó la música ahí, ¿no? Entonces por ahí lo que es la tradición y todo eso se quedó ahí, se quedó guardado ahí. Y eso que quedó guardado se hizo fuerte y cuesta mucho desarraigarlo de esos lugares para integrarlo a lo que es el país. Así que el folclore, lo que es la tradición del folclore argentino, lo que se está viendo hoy, aún lo bien hecho, digamos, ¿no? Lo trabajado y todo, es una pequeñísima parte de todo lo que hay en el folclore argentino que se ha quedado justamente encapsulado en las provincias y que le cuesta mucho llegar, primero que nada, a centros como Cosquín, que es este lugar donde estamos hoy, y después a la capital federal donde de la República Argentina, donde se difunde toda la música del país. Bueno, para lo que yo voy a tocar ahora, la forma de tocar de guitarra es lo primero que se vio en Cuyo. Es muy largo de explicar, pero en realidad se dividía en conjuntos de guitarra. Estaban integrados conjuntos de cuerdas, estaban integrados con una pequeña orquesta de cuerdas, con un requinto, una guitarra, dos guitarrones, uno que hacía base y uno que tocaba el bajo, digamos, ¿no? Y el requinto, bueno, es una copia exacta del requinto centroamericano, con la diferencia que está tipleado, o sea, tiene doble cuerda, en los cuales se mezclan cuerdas de acero y cuerdas de nylon, ¿no?
para los que son músicos, está relacionado con un instrumento que va a la quinta, o sea, está un tono y medio, 2 tonos y medio por encima de lo que sería la afinación 440 de la guitarra. Era el instrumento que cantaba en la formación cuyana, ¿no? Ese instrumento desapareció, tendió a desaparecer, y al desaparecer fue reemplazado por la guitarra. Aún hoy en Mendoza, en San Luis y en San Juan, hay algunos instrumentos, digamos, de la antigua escuela del requinto, y hay algunos intérpretes que lo siguen ejecutando e interpretando. Es muy difícil ejecutar, hay que saber tocar muy bien porque deben sonar las 2 cuerdas a la vez, con el mismo volumen, ¿no? Eso fue reemplazado por otra guitarra. Y los 2 guitarrones, que eran la forma clásica de tocar, fue reemplazado por una guitarra más. Entonces, lo que hoy se encuentra en lo que es más que nada en la región de San Luis y de Mendoza es un trío de guitarras con un guitarrón. El guitarrón está afinado igual que el requinto, pero hacia el grave, una cuarta descendente hacia el grave, y es el que sostiene el peso, ¿no? De lo que sería la rítmica, ¿no? Es el instrumento que va siendo la base. Eso es en cuanto al instrumental. Y hasta la aparición de Tito Francia, donde él le incorpora a la guitarra de Argentina otra sonoridad mucho más orquestal, y donde aparecen 4 guitarras tocando 4 voces totalmente distintas. Entonces ahí ya hay otro sonido. Pero ese sonido es como una evolución adaptada, digamos, al sonido cuyano. El sonido cuyano tiene que ver con la primera, la segunda guitarra y una tercera guitarra doblando la octava a la primera. Eso sería en cuanto al instrumental. Y después, bueno, lo primero que aparece es la guitarra solista acompañando al cantor con afinaciones diferentes. Yo toco voy a mostrar un par de afinaciones para que quede ahí en claro cuál es la diferencia. Este fragmento de una tonada muy antigua está tocado la guitarra afinada en la afinación estándar, digamos, 440. Tus injustos rigores, y es una recopilación. Se da una particularidad, como en todos los lugares del mundo, ¿no? Que el folclore tiene mismas melodías, diferentes letras, y esto se va pasando, digamos, en cada lugar va adaptando una letra distinta recopilada por un recopilador diferente. Esta tonada figura como Tus injustos rigores en una recopilación de Alberto Rodríguez, que fue un musicólogo, etnomusicólogo y recopilador, y si lo buscan o lo encuentran por otro musicólogo que se llama Ismael Moreno, la encontrarán como Adiós mi vida, adiós me encanto. Y la música no tiene dueño, digamos, ¿no? Fue recopilada de lo que se improvisaba en ese momento. Ahora voy a mostrar la primera adaptación que se daba, era bajar la sexta cuerda que está afinada en mi re. También es una influencia muy española, como todo lo que tiene que ver con la región, en la cual se entremezcla la cultura occidental, dado que la guitarra es un instrumento adoptado por el occidentalismo, y según algunos historiadores, más que nada en la región cuyana, hay un fuerte componente huarpe, étnico, de lo que sería la etnia huarpe, en lo que es el género milcayac, que es el lenguaje o dialecto que perduró, y un pequeño componente que tiene que ver con la negritud que hubo también en Mendoza hasta el cruce de los Andes, ¿no? De hecho, hay pequeños tambores que se han descubierto, similares a la caja chayera, como la caja coplera, con cuero de chivo. O sea que eso quiere decir que en Mendoza existió la percusión, más que nada en Mendoza, donde se asentaron todos los negros. Esto que voy a mostrar es una tonada también antigua, donde ya se escucha la sonoridad
más plena del grave hacia el grave, que es lo que tiene este tipo de afinación. Cuyano, más que nada influenciada mucho por el estilo, y estas dos sonadas que he tocado, esta y la anterior, son de Mendoza. Yo ahora voy a mostrar una particularidad de la tonada cuyana, que es la modalidad menor, que se adoptó siguiendo, ¿no?, los designios del yarabí, que es otra influencia de la tonada. Ya hablamos del estilo, está el estilo, está el valseado y está el yarabí, que es una forma libre de preludiar la tonada en tono menor. Esto se da en la provincia de San Juan, más precisamente en Huaco, y de allí hacia lo que sería la parte de la andinidad, ¿no?, de la cuyanía. Esta tonada se llama A deshoras de la noche, y esto sí ya tiene un autor, que es Buenaventura Luna. Típico, se dio en San Juan y se difundió más que nada en la provincia de San Juan. Las temáticas muy tristes siempre cuando tiene letra. Se puede citar esta tonada que se llama Deshoras de la Noche, otra de Buenaventura Luna y Portal, ya tonadas un poco más traídas hacia la modernidad, que se llama Allá en el Quinto Cuartel. Esa tonada es muy conocida. Otra tonada que se llama Ingrata también, casi todas en el modo menor y en la tonalidad de re menor, que tiene la particularidad de poder descender la sexta cuerda de la guitarra que está afinada en mi y ponerla en re, como igual que la cuarta, y lograr este sonido, ¿no?, que sería mayor apertura. Ahora voy a mostrar una afinación en la cual queda la sexta cuerda de la guitarra en re,
y descendemos lo que sería la primera cuerda hacia la tonalidad de re también, entonces logramos lo que se llamaría un re abierto, o la afinadura del diablo, como decían los criollos. ¿Ustedes perciben? Afinado. Entonces, con esta afinación uno logra tener el modo menor y el modo mayor en una misma guitarra. ¿Vieron? Se perdió justamente porque al desaparecer lo que es la cultura originaria del huarpe, la religión católica copó lo que fue la región, y justamente por ser designada esta la afinadura del diablo, desapareció y solamente se practica en algunos campos donde la gente todavía es no creyente, digamos, no es bautizada. Y las temáticas que se abordan tienen que ver también mucho con la tierra, con el trabajo de la tierra, con el lamento. Es otro tipo de música cuyana que no es casi siempre la que se difunde, ¿no? Esto que he tocado, que es el género tonada, es el género, digamos, como la canción de Cuyo. Y esta forma de tocar y de sonar la guitarra ha quedado un poco relegada a los pueblos más alejados. Pero sigue existiendo. Y lo último que quería mostrar es lo que sería hoy la tonada, ¿no? Vamos a volver. Lo que es hoy la tonada. Hay que decir que hay cinco tipos de tonada: la tonada de estilo, la tonada valseada, la tonada con el yarabí, la tonada de ritmo constante, que es la que voy a interpretar ahora. Y hay un híbrido compuesto con las cinco especies en una misma canción, que es la tonada compuesta, se le llaman los etnomusicólogos, la cual yo voy a interpretar un pequeño fragmento de una tonada que se llama, antes de pasar a la de ritmo constante, que es la actual, para que queden los cinco ejemplos puestos, una tonada que se llama La Grande Prisionera, que tiene justamente, comienza con un yarabí, desarrolla un estilo, va hacia un valseado, y en la intro, digamos lo que sería la introducción, que eso es el floreo que hacen los cuyanos, hay ritmo constante, que voy a explicar después qué tiene que ver, por qué digo ritmo constante en la tonada. Bueno, esto se llama La Grande Prisionera, yo conocí hasta el compositor de esta canción, un hombre que en este momento tendría alrededor de 150 años, más o menos. Yo lo conocí ya muy viejo, casi con 100 años, y Ranulfo Coria es el autor, un hombre de a caballo, un paisano que no tenía escuela, y que había aprendido de forma intuitiva el instrumento. Tenía la particularidad de ser un juglar, o sea que iba de pueblo en pueblo llevando las canciones, sus canciones y las de sus compañeros cantores, paisanos la mayoría, ¿no? La Grande Prisionera. Thank you.
fijado la tonada de ritmo compuesto y ahora voy a explicar esto justamente. Dice los investigadores, una parte, la cuestión con la tonada está muy dividida. Muchos dicen que tiene origen netamente español, cosa que puede ser por lo que he mostrado hasta ahora, pero una cosa es eso, que es lo que he mostrado hasta ahora, y lo otro que voy a mostrar ahora es la influencia de lo que sería el último reducto huarpe, el milcayac, en lo que los etnomusicólogos llaman el traslado, ¿no? El trasvasaje de lo que era la percusión en cuyo que se usaba más que nada como instrumentos de trabajo, no de música. Los morteros eran los que servían para moler el maíz, porque hay que decirlo, la vid, que es lo que representa hoy más que nada Mendoza de San Juan, llegó a San Luis primeramente, pero fue sustituyendo a lo que era la verdadera, digamos, la verdadera industria, pequeña industria incipiente, que era el trigo y el pasto. Las lagunas se secaron, entonces hubo que adaptar el cultivo y comenzar de vuelta. Estamos hablando de muchos años atrás, ¿no? Antes de que los huarpes dejaran de existir. Entonces lo que se preservó es esto que se llama taqui, que es un pie, que llaman los músicos un pie, en el cual uno puede ver el ritmo que se hacía entre los dos morteros. Se ponía un originario enfrente a otro y con los morteros molían el maíz consecutivamente, no simultáneamente. Entonces, lo que se lograba era esto. Uno golpeaba, el otro levantaba y así sucesivamente hasta moler. Y se hacía un canto que era como una letanía. Eso se trasladó después a lo que es la tonada actual y es lo que ha perdurado hasta el día de hoy, ¿no? Esa es la neta influencia originaria de los huarpes en lo que sería la música cuyana y en la tonada en particular. Y esto que se hacía con los morteros se trasladó a lo que sería la rítmica de la tonada. Más percusiva de las cinco, ¿no? Esta es la tonada que perdura hasta la actualidad con este tipo de rajido. Y yo lo que voy a interpretar es una tonada bastante nueva que tiene esta particularidad. Sería la tonada cuyana, uno de los géneros que hay en Cuyo, de los cuales la calandria, un poco la refalosa han desaparecido, son géneros que heredamos desde Chile y desde el Perú, y lo que habría sobrevivido hoy como rama de la zamacueca sería la cueca cuyana, el gato como desprendimiento de lo que es de la misma matriz que tiene la chacarera antigua. Y la tonada, que bueno, es la que me he explayado con su componente andino, su parte negroide, digamos, en lo que sería la percusión de este último género. Y bueno, indudablemente lo español en cuanto al tocar, al tañer de la guitarra y al instrumento en sí. Lo que vamos a mostrar es, junto con los dúos masculinos, existía y existe en Cuyo el dúo mixto, que es el de mujer y hombre, mujer haciendo primera voz, la voz más aguda, digamos, y el hombre haciendo una segunda voz, que es a distancia de terceras y sextas, digamos, musicalmente,
va armonizando la primera voz, ¿no? Va insinuando lo que es la armonía que se complementa con la guitarra. Bueno, aquí está Cassiana Torres, que es cantante. Me va a ayudar a poder mostrar este ejemplo. Esto que vamos a interpretar es de Felixardo Palorma. Se llama Donde te encuentres, es una tonada que ya pertenece a lo que fue la posterioridad del boom del folclore argentino a partir del año 60. Y lo que tiene en particular el dúo mixto es que se creó a instancias de una necesidad de expresarse muy genuina, que es la de los dueños de casa que reciben a amigos, a cantores. Y se daba la particularidad de que cantaba la dueña de casa con el dueño de casa, en homenaje a la gente que había venido a visitarlo. Así que esto sería el dúo mixto. Antes que la tierra, el aire y Dios, mi vida existió la noche, mi vida existió la noche, y de la noche el amor nació, y yo te amo desde entonces, y yo te amo desde entonces. Copla y tonada, tierra delgada, te amaré siempre.